Policías de la Ciudad de México detuvieron a media centena de supuestos delincuentes en la alcaldía Álvaro Obregón, entre quienes destacan al menos 29 presuntos integrantes de los Lenin Canchola y Barra Diagonal, malcriados 3AD, la banda de La Güera Muñoz, así como de la Unión Tepito. De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se registraron 16 detenciones del grupo criminal encabezado por Ángela Quintero Muñoz, La Güera. Incluida la supuesta lideresa de 57 años. Así como 11 más de la llamada Tercera Acción Destructiva y un par de sujetos del Grupo del Ángelo, vinculado al Barrio Bravo de la Colonia Morelos. Los aseguramientos se desarrollaron en las últimas 72 horas en el marco del operativo Ciudad Segura, el cual pretende implementar nuevas estrategias para atender asesinatos, venta de drogas, balaceras, robos. Secuestros, extorsiones y una suma de ilícitos que generan inseguridad en las 16 alcaldías de la capital. del país. Tras diversas órdenes de cateo y por hechos en flagrancia se decomisaron dosis de cocaína, marihuana, metanfetamina, armas de fuego, equipos de comunicación y los inmuebles relacionados con la comisión de ilícitos de alto impacto. Según el reporte oficial, la célula dirigida por la Güera Muñoz operaba desde Álvaro Obregón para el poniente de la Ciudad de México. Esta mujer pagaba a las autoridades para que le alertaran de posibles operativos en su contra y así poder sustraerse de la justicia, algo que ya se investiga. Su base se localizó en siete inmuebles de la colonia Lomas de Becerra, donde almacenaban y distribuían grandes cantidades de droga. Mientras que otra casa en particular era el centro de operaciones de la lideresa criminal, según el informe policial. Todos esos domicilios se registraron para llevar a los aseguramientos. Quintero Muñoz estaba al frente del clan familiar que extendía sus actividades ilícitas en las alcaldías, aledañas de Coajimalpa, el poniente de Miguel Hidalgo y en el sur de la Magdalena Contreras. La banda de la Güera Muñoz comete asesinatos en contra de rivales que disputan el territorio, secuestros, robos, así como asaltos a automovilistas en inmediaciones del periférico, constituyentes y polanco. También se les atribuyen extorsiones a negocios y conductores del transporte público. Entre los detenidos del grupo criminal está José Felipe Quintero Muñoz, el chino, supuestamente su hermano, encargado de vigilar los domicilios donde se almacena la droga y ganancias por venta y distribución de estupefacientes. Los otros arrestados son del mismo apellido, como Yendi Yadeli Tobar Quintero, Jorge Alberto Tobar Quintero y Gabriel Castillo Ramírez. Además de Cresenciano Lozada Quintero, Luisa Lozada Quintero, José Eduardo López Frías, Ascensión Lozada Quintero. José Mario Lozada Quintero, Jorge Quintero Muñoz, Valeria Lisette Gallardo Lozada, Carla Gallardo Lozada, Monserrat Gallardo Barrera, Víctor Lorenzano González y Miguel Ángel González Torres. En seis acciones distintas fueron detenidos los once integrantes de malcriados tercera acción destructiva en las colonias Ampliación Tlacuitlapa II, Arcos de Centenario, Liberación Proletario, Lomas de Capula, Norte y Merced Gómez, Gamitos y Santa Fe por portación de arma de fuego, narcomenudeo y cohecho. A estos sujetos se les incautaron 326 dosis de cocaína, 21.2 kilogramos de la misma droga, 605 dosis de marihuana, 2.000 pesos en efectivo, dos armas de fuego y una báscula gramera. Lenin Canchola Martínez es el líder de la organización y quien actualmente purga una condena por asalto y robo, de automóvil. Presuntamente, sigue operando desde la prisión. El grupo realiza extorsiones, venden droga, secuestran, ejecutan levantones y asesinan en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y en los municipios de Huizquilucán y Naucalpan, en el Estado de México. Las diligencias de estos últimos días también llevaron al arresto de Armando y Román N., supuestos narcomenudistas de la facción Ángelo, vinculada con la Unión Tepito. Ambos sujetos fueron arrestados en posesión de 116 y 2 kilos de marihuana así como 360 pesos en efectivo. Cayeron en la calle Corregidora Esquina con la calle Primavera, de la colonia Santa Fe. Estas acciones fueron resultado de 23 operativos policiales y al menos 30 de los detenidos. Cometían el delito antes de ser esposados, pero 12 de estos últimos son compradores o consumidores de droga. De las 50 personas, al menos 27 cuentan con antecedentes penales o remisiones al Ministerio Público por delitos graves, como narcotráfico, portación de arma de fuego, homicidio, encubrimiento por receptación, lesiones culposas y resistencia de particulares.